Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de todos nuestros pecados. Bendito seas por siempre, Señor. Calmado, Chino, ¿eh? Porque te abandonamos. Ese chino, cuidado. Vamos a pasar por sí. En la vida nuestra, desde luego, en la vida matrimonial.
si todo eterno, ¿verdad? Todo divino, todo eso realiza Dios en nosotros y nos da lo que dice la enseñanza de la Iglesia en los sacramentos, nos da su gracia divina. Deseamos, si nuestro corazón, nuestra vida no está vacíos, entonces, ¿qué podemos recibir si no hay lugar allí? El amor no se cansa. El amor no tiene un límite. ¿Sí? No puedo decir, amo tanto y por tanto ya lo he hecho todo, lo he conseguido todo, lo he logrado todo. No, el amor no es eso. El amor no sabe de límites. Porque el amor se da, el amor se entrega, ¿sí? El amor siempre busca el bien y la felicidad de lo que ama y de quien se ama. Ámense, respétense y sean fieles en cada momento. Jamás lo olviden. Y este día es un día distinto, es un día especial. Porque este día los va a unir para siempre ante Dios en su matrimonio hasta que la muerte los separe. Es un día distinto. Es cierto, también a veces hay días difíciles, días complicados. Pero si se aman, si son fieles, si se respetan, saldrán adelante. Por difícil que sean los obstáculos. Ese amor que hoy los trae aquí ante el altar de Dios, ese amor los mantenga unidos siempre. Y en ese amor luchen, se esfuercen cada momento por mantenerse en esa unidad, en ese amor y en esa fidelidad hasta que la muerte los separe. Así sea. Luis y Daniela, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su voluntad, con su gracia, la voluntad que ustedes tienen de encontrar matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que se hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen. Y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar, para que se guarden mutua y perpetua fidelidad, y puedan cumplir todas las obligaciones y deberes del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su voluntad, su intención. Luis, Daniela, ¿han venido aquí a encontrar matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nada los presione encima? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Sí o no? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a seguirlos educando según la ley de Cristo y de su Iglesia? Daniela, yo te acepto a ti como mi esposa. Prometo serte fiel. En las alegrías. Y en las penas. ¿Qué? Y en las penas. En las penas. En la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Yo, Daniela. Te acepto a ti, Luis. Como mi esposo. Prometo serte fiel. En las alegrías, en la salud y en la amarte y respetarte todos los días. Daniela, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad en el nombre del Padre, del Padre, del Padre, el Hijo, el Espíritu.
las abras, por favor. Bendice, Señor, estas arras que Luis y Daniela se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de todos tus bienes. Dáselas a tu fe. Vacíalas en tus manos. Y tú las vas a recibir en las tuyas. Dile, Daniela. Daniela. Recibe estas arras. Recibe estas arras. Como prenda. Como prenda. De la bendición de Dios. De la bendición de Dios. Del cuidado que tendré. Del cuidado que tendré. Que no falte. Que no falte. Lo necesario en nuestro hogar. Lo necesario en nuestro hogar. ¿Qué vamos a hacer acá? Sí, ¿sabes qué? Sí, no. Suavemente, si no. Luis. Luis. Yo la recibo. Yo la recibo. Como prenda. Como prenda. De la bendición de Dios. De la bendición de Dios. Enseñar. Enseñar. De los bienes. De los bienes. Y a cuidar. Y a cuidar. Que no se han malgastado. Luis, Daniela, reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Luis y Daniela, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les coloca el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán de vivir todos los días de su vida. Nos ponemos todos de pie. Pidamos a Dios que estos esposos que han venido al altar para unirse por la participación del pueblo de la sangre de Cristo, vivan siempre unidos por el amor. En un momento de silencio, todos oramos a Dios por los nuevos esposos Luis y Daniel. Y permanezca para siempre. Amén. Luis, Enrique, Daniela, muchas felicidades. Que Dios siga ayudando ahora en esta nueva etapa de su vida, ya casados ante Dios. Muchas felicidades, amigo. Fuerte aplauso.
César González y Roberto Díaz. Thank you.
Thank you.
Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como Videoimagen Génesis.